Olvida tus metas y enfócate en esto. Enfocarte en esta regla te va a hacer una persona mucho más dura y va a aumentar la confianza que tienes en ti mismo. En el camino vas a cosechar algunos frutos, o sea que vas a cumplir con algunas de tus metas, pero primero vas a necesitar olvidarte de ellas. Voy a explicarte la regla. Ok, la regla 1 más 3 más 7 más 10 es un entrenamiento de disciplina, eso es lo que es. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia fundamental entre un entrenamiento con pesas y un entrenamiento de disciplina? La diferencia fundamental está en que, cuando entrenas con pesas, nadie se beneficia de que una pesa vaya arriba y abajo, y arriba y abajo. El único beneficio es, obviamente, que te hagas más fuerte. En cambio, cuando entrenas tu disciplina, ¿cómo es un entrenamiento de disciplina? Despertarte a cierta hora puede ser. Leer cierto número de páginas al día puede ser. Trotar cierto número de kilómetros al día puede ser. No decir mentiras por una semana puede ser. Trabajar diario en un proyecto personal puede ser. Cuando entrenas tu disciplina, no solamente te haces más fuerte mentalmente, sino que también cosechas frutos en el camino. La diferencia entre entrenar pesas y entrenar disciplina son los frutos adicionales que cosechas. Ahora vamos con la regla. Ok, la regla 1 más 3 más 7 más 10 es un entrenamiento de disciplina que dura 21 días dividido en 4 contratos. Entonces, si por ejemplo tú quisieras incorporar una nueva rutina matutina en tu vida, lo que tendrías que hacer es escribir tu rutina matutina y firmar el primer contrato a un día y seguir ese contrato al pie de la letra. Después, basado en lo que hayas aprendido ese día, porque no sé, quizá meditar 20 minutos es demasiado, o quieres agregar escribir tu objetivo principal del día en la mañana despertando, o simplemente quieres cambiar el orden en que haces las cosas, no sé. Pero basado en lo que hayas aprendido ese día, haces ajustes. Y con esa nueva rutina ajustada, firmas un nuevo contrato, el segundo contrato, esta vez a 3 días. Lo sigues al pie de la letra. A lo largo de esos 3 días vas a ir observando cosas, anotándolas, aprendiendo cosas sobre ti. Y terminando esos 3 días, basado en lo que aprendiste, haces nuevos ajustes. Ahora, para estas alturas ya vas a tener una muy, muy, muy buena idea de cómo se vería tu rutina matutina perfecta. Tal vez piensas, le voy a quitar 15 minutos a mi entrenamiento de fuerza y voy a agregárselos a mi entrenamiento de cardio. O la meditación no me está funcionando, la voy a reducir a 5 minutos. O la voy a quitar. Y en el desayuno me hace falta una fruta. Entonces, otra vez, basado en lo que aprendiste en esos días, haces nuevos ajustes y firmas el siguiente contrato. Ok, paréntesis. ¿Por qué todo esto? Ahí te va. Porque la probabilidad de que diseñes una buena rutina matutina, que funcione, que te guste, que esté hecha a tu medida, el primer día cuando no tienes experiencia es cero. Por eso el primer contrato es a un día, para que puedas hacer ajustes. Porque si no pudieras hacer ajustes, la probabilidad de que te apegues por 21 días a tu estúpido plan inicial, que no te gusta, que no funciona y que no está hecho a tu medida, es cero. No va a pasar. No va a pasar. El entrenamiento está dividido en 4 contratos para que conforme vas aprendiendo por medio de prueba y error, lo refines, lo esculpas como si fueras un escultor. Uno de los objetivos es que al final de 21 días tengas una rutina buena, que funcione, probada, hecha a tu medida. Con una rutina probada como es en la mano, al final puedes decidir si lo incorporas permanentemente a tu vida o no. Ok, lo más importante, esto es lo más importante, y todo el mundo lo va a ignorar, pero lo más importante, es que recuerdes que estás en un entrenamiento de disciplina. No estás en una dieta tratando de bajar de peso. No estás tratando de ponerte mamado. No estás tratando de sacar 9 en matemáticas. No estás haciendo lo que sea que estés haciendo. Olvida tus metas. Eso quiere decir que lo único que debe preocuparte es no fallar ni un solo día, no poner ni un solo tache. Poner en cada uno de esos malditos 21 cuadritos una palomita. Los frutos son beneficio adicional, no son el objetivo principal. ¿Qué estás haciendo? Entrenamiento de disciplina. Que tal vez coseches frutos, que tal vez bajes de peso, que tal vez saques 9 en matemáticas. Sí, pero no te enfoques en eso. ¿Por qué? Porque cuando la gente no ve resultados, abandona sus planes. No funciona la dieta en enero, posa hasta el próximo año. No sacaste el 9 de calificación que querías en el primer parcial, posa hasta el próximo semestre. ¿Ya para qué estudio? En cambio, cuando internalizas, cuando en tu mente tienes que estás en un entrenamiento de disciplina, cada palomita cuenta. Cada vez que pones una palomita piensas, mi disciplina se está fortaleciendo, mi disciplina se está fortaleciendo, mi disciplina se está fortaleciendo.
Y al final de 21 días tienes una medalla de gloria, un trofeo que dice, me comprometí a algo por 21 días y no fallé ni uno solo. Eso es lo que va a aumentar tu confianza, saber que puedes comprometerte, saber que cuentas contigo mismo. Ahora escucha, en el primer comentario de este video, puse un link afiliado que me dio Audible. Con ese link puedes descargar el audiolibro que quieras gratis a tu celular, solo uno. Si lo utilizas, a mi Audible me va a dar una lana por haberte invitado a probar su servicio gratis. Así que con esa acción estarías apoyando el mensaje de este canal. Considéralo, pero de cualquier manera nos vemos aquí en una semana. Oye, en esta lista de reproducción puse mis videos preferidos sobre disciplina. Échale un ojo.